Prendo, okay. Ah, sí, me oyen. Casi me quedé mudo. Sí, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su bendición día con día a cada uno de nosotros, Señor. Por su Espíritu Santo que mora en nosotros, nos genera mucho fruto suyos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra vida, para que podamos disfrutar su gozo y alegría y paz y reposo y muchas esperanza y bendiciones que viene de lo alto del Padre. Únicamente, Señor, nuestro Señor Jesucristo es la justicia con la cual estamos conectados con el Padre Dios. El Padre, según toda la verdad, nos abunda con toda la felicidad de nuestra alma. Así que bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que están congregando con la Iglesia Liberia para que puedan disfrutar la vida abundante en Cristo. Como tal, Señor, quería darnos primero la vida eterna y luego vida abundante en Cristo. Aunque económicamente podemos pasar poco de dificultad, pero Señor siempre nos abunda con su gozo y alegría y felicidad. Aunque podemos estar débil a nivel de salud, pero siempre Dios nunca falta en bendecirnos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, para que podamos estar bien, firme, para poder cumplir toda la misión de Dios. Cada nuestra necesidad también, Señor, se cubrirá por su gracia. Entrenándonos en cada paso, Señor, nos abundará en todo, Señor. Gracias, Señor, y bendiga a todos nuestros queridos, amados hermanos y hermanas en Cristo aquí en Liberia, para que puedan estar bien activos en compartir el Evangelio, siempre congregado con la Iglesia, junto, unido, Señor. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en la mano suya, esperando que Dios nos enseñe a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hoy vamos a buscar el libro San Lucas. El libro San Lucas, capítulo 5. San Lucas, capítulo 5, verso 1. San Lucas, capítulo 5. Verso 1, si yo leo, hasta 11 sería, verso 11, sí, yo leo. Aconteció que estando Jesús junto al mar, no, junto al lago de Genezaret, el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, señalaba desde la barca la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad fuera redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí,
Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sí, hasta aquí leímos. Sí, y en esta semana, ¿verdad? Desde jueves hasta hoy, sí. Sí. Se esforzaron bastante, ¿verdad? Para poder estar juntos compartiendo la palabra. Si aunque llueve y viene también calor, y en toda situación junto con la iglesia, ¿verdad? Sí, muy bien comportado todo en este punto, ¿verdad? Sí, para caminar bien unido con la iglesia de Cristo. Aquí San Lucas capítulo 5 están hablando, ¿verdad? Sí, el encuentro de Simón Pedro con Cristo, ¿sí? Y así ustedes también en su debido tiempo encontraron con Cristo en diferentes situaciones, ¿verdad? Algunos trabajando, algunos estudiando, algunos caminando, algunos ya invitados por su vecino, llegando al seminario. Y en diferentes situaciones, ¿verdad? Cada uno tiene su historial, ¿verdad? Cómo Cristo ha llamado, Cristo ha buscado a ustedes, Cristo ha encontrado con ustedes y salvar. Y está ahora, ¿verdad?, más proceso para crecer más y más, ¿verdad? Pues acá San Lucas capítulo 5 están hablando de ese proceso de encuentro de Pedro, Simón Pedro con Cristo. Y cómo seguía después, ¿verdad? Está hablando muy detalladamente, ¿no? Siempre en la vida de cada cristiano renacido debe existir un día especial, en el día en que fue renacido, como la creación del universo siempre inicia de primer día. Primer día en el cual Dios hizo la luz y dijo con su palabra sea la luz y fue la luz. Lamentablemente hoy en día, aunque muchos son llamados cristianos, no tienen este primer día. Sin primer día no hay segundo día, ni tercer, cuarto, quinto, sexto, y séptimo día, ¿verdad? Hoy en día mucha gente ignorando primer día o sin encontrar primer día brinca directo segundo día, ¿verdad? Ahí se viene un mundo ficticio, un mundo falso espiritual. Ahí diablo se mete, ¿verdad? Engaña a la gente. Aunque uno no tiene primer día de encuentro con Jesucristo, y ya, ¿verdad? Uno dice, soy ya cristiano, congregante, practicante, y soy líderes y diácono. Un día se hace hasta pastores, sin primer día. Un mundo falso. Sin primer día no existe segundo día, ni resto día tampoco, ¿verdad? Aún uno está en la tiniebla todavía, porque no tiene primer día en el cual encontró con Cristo la luz del mundo para adquirir esa luz, esa justicia de Dios, ¿verdad? Y por eso ahora, y ustedes viendo, leyendo, si realmente encuentra, ¿verdad? Varios, no se expresan todo, pero están hablando de varios casos de apóstoles y creyente verdadero, cómo ellos encontraron con Cristo en primer día, está hablando. Pues acá San Lucas capítulo 5 está hablando de primer día, en el cual, ¿verdad?, Pedro encontró con Cristo para tener la luz de Dios, la justicia de Dios. Y luego ya Pedro, ¿verdad?, sigue. Segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto, séptimo día, continúa, ¿verdad? Por eso y en nuestra vida, ¿verdad?, lamentablemente, y pasábamos alguna situación difícil. Sí, casi todo, ¿verdad? Cuando encuentra uno con Cristo Jesús, tiene alguna situación dificultosa, problemática, negativas,
Y antes, ¿verdad?, tenía trabajo firme, pero de repente, perdiendo el trabajo, se humilla el corazón. Antes estaba siempre bien, saludable, pero de repente uno se cae en alguna enfermedad, accidente. Si alguno, ¿verdad?, divorcio, en diferente situación, doloroso pasa y corazón se quiebra, se humilla, final, y uno puede encontrar con Cristo como se forma primer día de encuentro de Jesús. Por eso uno cuando cuenta, ¿verdad?, su primer día de la salvación como primer día de encuentro con Cristo, siempre hablan de su historia, ¿verdad? Yo estaba así, tan feo, tan, ¿verdad?, difícil, tan complicado, problemático, estaba sufriendo de una otra manera. Y al final yo encontré mi amigo que me invitó, mi amiga que me invitó, mi vecino y vecina que me invitaron, ¿verdad? Un día yo participando en el seminario, del seminario bíblico de evangelización, escuché la palabra, me quedé conmovido y al final recibí la salvación. Ahora yo soy justo, antes era yo pecador, ahora soy renacido justo. Cada uno tiene ese testimonio, ¿verdad? Eso se llama primer día. ¿Sí? Alguno pregunta, ¿Dios es todopoderoso? ¿Por qué Dios no hizo universo en un día? Ahí se explica por qué Dios no hizo por un día hacer todo. ¿Por qué Dios no lo hizo así? Está hablando Génesis capítulo 1, ¿verdad? Por medio de la creación, está hablando progreso de nuestro crecimiento. Primer día encontrando con Jesús, la luz del mundo, la justicia de Dios, y luego ya viene nuevo día, ¿verdad? Esto está hablando crecimiento espiritual. Así que Génesis capítulo 1 suena, ¿verdad?, como preámbulo. Antes de contarle todo detalle y plan y acción de Dios, ¿verdad?, por medio de creación, Dios muestra sobre formación de nuestro corazón con primer día y luego con crecimiento con Cristo. ¿Sí? ¿Dónde se habla la creación de Dios? ¿Cuánta hoja? Una hoja. Un capítulo suficiente. ¿Sí o no? Génesis capítulo 1. Está hablando de la creación. ¿Sí? Génesis capítulo 2 empieza ya séptimo día de creación. Entonces Dios nunca hizo más. Reposó. ¿Estaba cansado Dios, por eso reposó? No. Ya se cumplió todo, por lo cual no hay nada que hacer. Así que Dios dejó de trabajar en su creación. Por eso su obra, su trabajo fue con un capítulo suficiente. Génesis capítulo 1, suficiente, expresa cómo ocurrió en la creación de Dios. Pero ¿por qué la Biblia tan gruesa, tanta hoja, tanta palabra, tantos libros? Ahí está hablando detalle de, ¿verdad?, formación de nuestro espíritu. Así que nuestro espíritu mucho más grande que el universo entero. Nuestro espíritu mucho más valioso que el universo entero. Por eso ya habla muy detalladamente, ¿verdad?, en el libro de Dios, en la Santa Biblia, muy detalladamente cómo se forma nuestro corazón, cómo se avanza, cómo se crece, cómo se procede, y para formación de nuestra fe, nuestra personalidad, nuestro crecimiento, nuestra madurez y nuestra solidez espiritual. Y también, ¿verdad?, cómo se avanza espiritualmente, muy bien claramente, en la Biblia entera se explica. Por eso, y en la vida de uno siempre, ¿verdad?, tiene que estar, ¿verdad?, en un tiempo de estar en las tinieblas. ¿Sí? Ninguno es perfecto, ninguno es santo desde que nace. Ninguno es, ¿verdad?, bien comportado jamás. Como dice San Mateo capítulo 9, verso 9 hasta 13, ¿verdad?, ¿de qué habla? No penséis que he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sí? Los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Así que no he venido yo a salvar ningún justo, sino a pecadores, ¿sí o no? Por eso aprended qué significa: yo quiero la misericordia, no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Pues uno que es bendecido verdadero ante Cristo se encuentra como pecadores, absoluto pecador, malo, sucio, tan perdido, ¿verdad? ¿Sí o no? Contando su tiempo pasado, total perdido, sufrido, quebrantado, equivocados, bien desviados y bien rebelde contra Dios. ¿Sí o no? Y después, ¿verdad? Por medio de la misericordia, nosotros encontramos con Cristo. Cada uno tiene diferente fecha, diferente día y año, ¿verdad? Pero cada uno día, un día. Cada uno tiene un día especial en que encontraron con Cristo. Por la misericordia. ¿Qué significa la misericordia? La misericordia es la que se da a uno que no merece nada. Yo merezco, porque yo he hecho algo. A él no tocaría la misericordia. ¿Sí o no? La misericordia es la que toca a uno que no merece nada absolutamente. ¿Por qué? Tan malo, tan sucio, tan pecador, tan perdido, tan equivocado, tan rebelde, tan desobediente. Si no, no va a alcanzar a la misericordia de Dios. Ya estamos. Así ante los ojos de Dios hoy no existe ningún pecador bueno. No existe ningún pecador bien comportado. No existe ningún pecador, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bien colorado no existe. Pecador es pecador, punto. Un día yo leyendo la Biblia me quedé asombrado, ¿verdad? Me quedé asombrado. ¡Wow! Entonces, ¿qué? Así yo estaba, ¿verdad? Bien golpeado y bien impactados y varios días estaba, ¿verdad? Sí, sí, Señor. Eso es la voluntad tuya. ¿Sabe qué palabra fue? Poquito vemos. Sí, marcando San Lucas, capítulo 5. Vamos a ir al libro Romanos. El libro Romanos, capítulo 11. Dice aquí el libro Romanos, capítulo 11, versículo 32. Sí, leamos juntos. Romanos, capítulo 11, versículo 32. Vamos a leer junto con voz alta. Vamos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esa palabra un día me martilló, ¡pum! ¿Verdad? ¿Quién? Dios dice, porque Dios, nadie más, sino solo Dios. Porque Dios sujetó a todos, ¿en qué? En desobediencia, para tener misericordia de todos. ¿Quién es el mayor que Dios? Ninguno. Dios es el único, absoluto. Eres el Dios verdadero, ¿verdad? El Dios absoluto sujetó a todos nosotros, ¿en qué? En desobediencia. No por mi voluntad, no por mi rebelión que yo elegí. Yo quiero ser rebelde, yo quiero ser desobediente, yo quiero ser malo, yo quiero ser, ¿verdad? Pecador malvado. Nunca yo elegí esa acción. Dios dice, Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todos. Pregunto, ¿quién me sujetó? ¿Quién nos sujetó en desobediencia? El Dios. Entonces, ¿usted cómo tiene que vivir? ¿Con obediencia o desobediencia? ¿Obediencia o desobediencia? Si Dios sujetó a usted en desobediencia, ¿cómo viviría ustedes? ¿Con obediencia o desobediencia? ¿Ah? Entonces hacemos votación. Tienen que vivir con desobediencia. ¿O con obediencia?
Si Dios sujetó a usted en desobediencia, ¿cómo debería vivir? ¿Desobediencia o obediencia? Sí, entonces votemos desobediencia con desobediencia. No, obediencia. Aquí estamos poniendo condición. Si Dios sujetó, no se sujetó en desobediencia, ¿cómo viviremos? ¿Con desobediencia o obediencia? Desobediencia. Exacto. Así es. Aquí dice, ¿verdad? Romano capítulo 11, con el fin de darnos su misericordia a nosotros, Dios primero nos sujetó en desobediencia. Amén. Estoy leyendo bien, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando uno encuentra con Dios, ¿en qué condición van a encontrar con Dios? Con desobediencia. Con desobediencia. Ninguno es capaz para obedecer siendo sujeto en la desobediencia por la autoridad de Dios. Por eso, uno que es honesto, uno que es transparente, uno que es verdad, sincero ante la presencia de Dios, se presenta como desobediente total. ¿Entiende? Uno que anda con hipocresía, andaría, ¿verdad?, mostrando su obediencia. Ahí está el error. Ahí viene exhortación, como San Mateo capítulo 23 dice, desde el principio de San Mateo capítulo 23 hasta último, ¿verdad? El Señor dice, ¿qué dice? Fariseo, escribas, hipócritas. ¿Sí o no? Fariseo, escribas, hipócrita, vosotros sois sepulcro emblanquecidos. Dentro de vosotros está llena de cosas podridas y sucias, pero aparentemente están blanqueados. ¿Qué ves, Señor? Fondo de corazón, pero su apariencia bien pintadita, ¿verdad? Blanqueada, bien bonita, bien linda, bien hermosa. Por eso ellos, hasta los fariseos y escribas, se, ¿verdad?, confundieron hasta pensar que eran ellos ya justos. ¿Está malo o está bien? Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿A quién Cristo busca? A los pecadores. Pero ellos se presentan como bueno, como justo. ¿Cómo encontrar con Cristo con esa hipocresía, verdad? Cristo nunca jamás buscaba ningún hombre perfecto en la tierra. Ningún hombre es perfecto, justo, bueno, nunca. Cristo buscaba, solamente buscaba a los pecadores, ovejas descarriadas, que viven mal, practican mal. Por eso Cristo, cuando encontró con una mujer adúltera, Cristo estaba triste o contento. ¿Estaba? Triste. No, estaba súper contento. ¿Por qué Cristo vino a salvar a pecadores, sí o no? Si hubiera llegado esa mujer, ¿verdad? Bien pintadita, bien, ¿verdad? Como comportada, complicadísimo. ¿Cómo que ella llegó como una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio? Cristo está súper contenta. Así es tú. Así tú naciste, ¿verdad? Así tú. ¿Por qué? Yo te sujeté en la desobediencia. ¿Qué vas a sacar? Desobediencia. Obviamente tú eres así. ¿Cristo regañó a la mujer adúltera? Nunca. Jesucristo encontrando con la mujer adúltera, ¿verdad? Acusada, ¿verdad?, por los fariseos, escriba dentro del templo. Cristo nunca regañó a la mujer adúltera. ¿Por qué Cristo busca ese tipo de mujer? ¿Sí o no? Así que estaba Cristo contento, ¿sí o no? Contento, ahora sí. Ahora tú vas a ser salva. ¿Sí o no? ¿A quién Cristo regañaba? A los fariseos, escriba, que estaba bien pintadito, bien buenísimo, bien fieles. Complicadísimo. ¡Ay de vosotros, hipócrita! Ellos fuera de Cristo, antes de ser salvo, ¿cómo puede ser bueno? ¿Cómo puede ser perfecto? ¿Cómo puede ser justo? Imposible.
Ahí está hipocresía, ¿verdad? Interiormente podrido, exteriormente muestra su perfección, su justicia. Ahí está gran error del pueblo de Israel. Por eso Pablo estaba súper triste, ¿verdad? Lo que yo deseo es, ¿verdad? Lo que mi anhelo es, ¿verdad? La salvación para mi pueblo. Porque ellos no se sujetan a la justicia de Dios, estableciendo la suya propia, dice. Ellos se levantan como su propia justicia, ¿verdad? Se levanta como justo. ¿Cómo encontrar con Jesús? ¿Cómo puede escuchar a Jesús? ¿Cómo puede recibir la salvación que viene por medio de Cristo? Imposible. Por eso Cristo estaba exhortando total a los fariseos y escribas. ¿Sí? Para humillarlo, para sacarlo su maldad por fuera. Para que vea quién es ellos. Y que sean final arrepentidos, reconociendo pecador y recibir la salvación después. Por eso acá, Romanos capítulo 11 dice, verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Cuál es el fin? Para tener misericordia de todos. Por eso la salvación está escondida en la misericordia, ¿verdad? Por eso sin que tenga corazón bien dispuesto para alcanzar la misericordia, como que uno no merece nada absolutamente, hasta ser bien quebrantado, humillado, ¿verdad? Y arrepentido, no alcanzaría la salvación. ¿Por qué? La salvación perfecta, hecha por obra de Cristo, está escondida en la misericordia. Uno que merece ya algo. Sí, yo soy bueno, yo soy justo. Yo hago bien, yo cumplo la ley. Yo ayudo a mi gente y a la gente. Yo amo, ¿verdad? A mi prójimo como a mí mismo. Estoy haciendo bien, bien. Uno, si hubieran confiado en su propia obra, está lejísimo de la misericordia, más bien. Por eso ahora, Tito capítulo 3 dice, ¿cómo funciona, verdad, la salvación? Acá dice, Tito capítulo 3, Antito de Hebreo, ¿verdad? Viene Filemón, Antito de Filemón está Tito, capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5, si yo leo, Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, para el mundo, ¿verdad? Aquí está hablando San Juan 3, 16, ¿verdad? Tito capítulo 3, verso 4, suena parecido a San Juan capítulo 3, verso 16. Como dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 4 de Tito 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, para el mundo, mundo pecador, sujeto en desobediencia. Estamos. Por eso Cristo cuando encontró con una mujer adúltera nunca la regañó, sino la rescató. Cuando Cristo encontró con una mujer samaritana que vivía con sexto marido, coleccionista de marido ella. ¿Sí? Con sexto marido está muy perdida, ¿sí o no? Cristo nunca la regañó, la rescató. Cuando Cristo encontró, ¿verdad?, con publicano Zaqueo, jefe de ladrones, ¿sí o no? Jefe de publicano, jefe de ladrones registrado en esa época. Señor, nunca regañó a Zaqueo, sino Cristo lo visitó hasta su casa. Cristo final, después de haber evangelizado a él, dice, aquí llegó, dice el evangelio, porque él es hijo de Abraham, dice. Hijo de Abraham, ¿qué significa? Como Abraham por la fe fue justificado, este Zaqueo también fue justificado por la fe. Hijo de Abraham.
Nunca Dios regañó a Zaqueo. ¿Por qué tú robaste? ¿Por qué tú saqueaste? ¿Por qué tú pecaste? Nunca. Cuando Cristo encontró con Mateo también, que dice, Mateo, sí señor, sígueme. Él dejó su tributo, ¿verdad? Su tributo, su trabajo en tributo, dejó todo y siguió a Cristo. Así fue. Por eso ahora aquí está versículo 5, y cuando en verdad se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no se salvó. ¿Cómo no se salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, otra vez yo digo, la misericordia alcanza a uno que no merece nada, por ser tan malo, tan sucio, tan pecador. A él dirige la misericordia. ¿Amén? Sí. Por eso hoy no se salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Cómo que está tan sucio? Obviamente ocupa lavamiento. ¿Con qué lava? Con la sangre de Cristo. ¿Con qué lava? Con su verdad, con su palabra lava para renovar, como regenerarlo, para hacerlo renacer, regenerarlo como justo. Así que un hombre tan pecador y desobediente total, si llega a ser justo, no era por su propia justicia que hubiera hecho, sí o no, sino por la misericordia. No por su propia justicia, sino por la justicia de Dios. Se hace justo por la gracia, por la misericordia. Esto está hablando, ¿verdad? Y después viene, después de regeneración, después de renacido, ¿verdad? Después de haber renacido, viene renovación en el Espíritu Santo. Ahora siendo justo, ya con el Espíritu Santo, ya otra cosa. Está con el Espíritu de Dios, ya capaz para no pecar. Ya está con el Espíritu Santo sellado, ahora es capaz para obedecer por el Espíritu de Dios que lo guía, lo lleva. Por eso a lo justo, Dios pide obra recta, vida limpia, sana, santa. Amén. A los pecadores nunca Dios pide esto. Por eso el Evangelio está amplio, absoluto, para todo tipo de pecadores. Pero no hay ni a ninguna persona rechaza el Evangelio, a todo el mundo. De tal manera Dios amó al mundo, dice, para el mundo Cristo murió hace 2000 años para su salvación, por su misericordia. Así siendo salvo por su gracia, por su misericordia, sellado ahora con el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo lo dirige, lo guía, lo hace vencer sobre el mundo, sobre el diablo, sobre la tentación que viene del mundo. Uno también vive venciendo la carne. Esta carne, la vence. No se sujeta a la carne, sino la domina. Como buen joyero. Aquí está Hotel Boyero, ¿no? Sí. Cada vez que paso este Hotel Boyero, claro, soy buen boyero. Tengo que ser buen boyero por Cristo. Para dominar, buey. Este cuerpo es buey, espíritu pollero. Con el Espíritu Santo, ya un buen pollero dominaría el cuerpo y lo domina, lo lleva según la voluntad de Dios. ¿Su carne se revela o no? Calor, ¿sí o no? Me gustaría ir a la playa para nadar, ¿sí o no? ¿Por qué está aquí? Ustedes ya buen pollero también. Domina su buey. No, otro lado. Vamos al culto. Por eso está aquí sentado con su buey, ¿sí o no? Sujetándolos según la voluntad de Dios, ¡pah! Aquí está sentado. ¿Sí? Por eso este cuerpo suena como buey, siendo espíritu buen boyero, lo domina según la voluntad de Dios. Así el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía y nos, ¿verdad? Como apoya en todo y luego el Señor nos busca. ¿Dónde está tu obra? ¿Dónde está tu obra? Muéstrame tu obra. ¿Verdad? Señor va a exigir. ¿Tú dices que te tienes fe? Entonces muéstrame tu fe con tu obra. Ahí viene Santiago. El libro Santiago habla.
El libro de Santiago no para pecadores, el libro de Santiago para justo renacido. ¿Sí? Estamos. Cuando aplica la palabra que escrita, ¿verdad?, en el libro de Santiago, aplica con pecadores, viene caos total. Pues muchos pastores bien equivocados, ¿verdad? Dice, no, la fe sin obra está muerta. Entonces, no solamente la salvación por la fe, sino obra. Ahí está ya error total. El libro Santiago, no para pecadores, sino para justos. El libro Romano, capítulo 1 hasta capítulo 10, ¿verdad? Está hablando a los pecadores, la salvación sin obra. Amén. Santiago habla, ¿verdad?, del premio, de recompensa, con obra, adecuadamente la fe también. Por eso, y por la misericordia, un día Simón Pedro encuentra con Cristo, un hombre fracasado. Siendo pescador, ese día no trae nada. Una barca vacía, red sucia, corazón bien humillado, quebrantado, porque no tiene nada a llevar a su casa. En su casa, ¿quién está esperando? Su mujer. ¿Sí? Su mujer como una zorita espera, ¿sí o no? Su hijo, como conejito, está esperándolo, ¿o no? Con boca abierta, ¿verdad? Como un pajarito, ¿verdad? Con boca abierta. Papi, que me traiga comidas. Necesito zapatito, necesito una, ¿verdad? Como eropita. Mi zapato está ya bien roto, yo ocupo que papi me compre zapatos. Mi ropa ya está muy decolorada, ya si no sirve casi. Mi vecinito, ¿verdad? Si está, mi amito, ¿verdad? Si está bien vestido, yo no tengo esa vestidura buena. Papi, yo necesito vestidura y comer bien. Dame, dame, dame. Todo el hijo pide a su papá, ¿sí o no? Ese día, Pedro no tiene nada que llevar. ¿Por qué? Como pescador, fue fracasado. Toda la noche trabajando, ¿no? Toda la noche trabajando, echando la red, no pesca nada. ¿Qué significa esto? Fracasado. Su mujer estaría muy triste, sus hijos estarán muy se va a sentir muy desamparado, ¿verdad? Y Pedro estaría muy humillado. Algo parecido pasamos siempre, pasábamos antes, ¿sí o no? Cuando con Cristo encontramos un día, bien quebrantados, humillados, bien paseados. Ese día, Cristo busca a Simón. Cuando Dios llamó a Adán, Adán, ¿dónde estás? La Biblia dice, al caer el sol, dice, Jehová, paseando en el huerto, llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás? Al caer el sol. ¿Qué quiere decir? Al anochecer. Dios, Jehová, llama a Adán. A nosotros llamó al anochecer, ¿sí o no? Señor los llamó. Samuel. Eso ya ocurrió hace 38 años atrás. Samuelito, sí, Señor. Pero primero, cuando Cristo me llamó, ¿y qué? ¿Qué está aquí trancado? Pecado, siempre pecado. Pues no podía acercarme hacia Dios, ¿verdad? Por eso, primer solución para estar unido con Dios, con Espíritu Santo, sellado con, ¿verdad?, Espíritu Santo, y caminar con Cristo, resolver el pecado. Pues ese día, ¿verdad?, ese día, San Lucas capítulo 5, vamos a ver, San Lucas capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ella, lavaba su red. Lavaba sus redes.
Esta situación es totalmente decepcionado, total. Los pescadores toda la noche trabajando duro, bien cansado, pero barca vacía sin ni un pescado y tiene que lavar la red. ¿Por qué? Se pescaron mucha suciedad del lago. ¿Sí o no? En la red llena de basura, basura del mar, paja, ¿verdad? Porcita, cualquier cosa, ¿verdad? Que no ocupa para nada, basura del mar, basura del lago, se pescaron un montón. Por lo menos para trabajar otro día, la red tiene que estar bien limpia, ¿sí o no? Sin nada poder llevar, está lavando la red, corazón decepcionado. Cuando yo era evangelista hace tiempo, hace como muchos años atrás, ¿verdad? Casi 30 y pico años atrás, cuando pastoreaba en Corea, yo estaba en una ciudad. Esa ciudad tiene una isla pegada con dos puentes. Por eso yo estaba en esa isla conectada con dos puentes, esa ciudad Busan se llama, segunda ciudad grande, pero esa isla aparte. En esa zona yo predicaba y pastoreaba ese tiempo, ¿verdad? Por eso yo pude encontrar con muchos pescadores. Pescadores, única esperanza cuando viaja, navega fondo del mar, que pescar un montón. De vez en cuando, se pesca mucho, ¿verdad? 3 días, 4 días casi no pueden dormir, dicen. 2 horas de dormir un ratito, trabajar, jalando un montonazo de, ¿verdad?, pescado en la red. Pero no se siente nada cansancio. Y dice, ¿por qué? Tiene mucha ganancia ya. ¡Buah! Entonces yo puedo enviar un montón de dinero para mi familia que está allá en la tierra, ¿verdad? Pero ¿sabe cuándo se cansa tanto? Cuando jala, ¿verdad?, la red, se viene demasiado fácil. Significa que no está pescado casi nada. No se cansa por jalar, pero está súper cansado por la decepción. Muchos pescadores me lo contaron así. Aquí yo veo, ¿verdad?, lavar la red significa esto. Decepcionados. Desesperanzados. Con tristezas. Con corazón bien, ¿verdad?, quebrantados. Está lavando la red. Por lo menos para otro día, con esperanza de pescar. Ese día, Cristo llegó, ¿verdad? Verso 3. Y entrando en una de sus barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, ¿qué? Cuando terminó de hablar hacia pueblo, ¿verdad? Todo pueblo se acercaron a Cristo para escuchar. Ellos están todos sentados a la orilla del mar. Cristo sentada en la barca de Simón, mirando hacia costa, ¿verdad? Donde está mucha gente, multitud. Cristo hablaba públicamente hacia ellos. Cuando terminó de hablar públicamente con todo pueblo, ¿verdad?, que está escuchando, dijo a Simón, ahora personalizado, dijo a Simón, boga mal adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Cómo puede actuar uno? No, señor. Muy difícil. Toda la noche hemos estado trabajando duro, pero no hemos pescado nada. Ahora otra vez echando la red, ¿pescaremos? No, señor. Fácil uno puede contestar así, no, señor, ¿sí o no? Pedro, como igual que todo, ¿verdad?, tiene el mismo pensamiento que gobierna sobre su ser, porque seres humanos viven según su deseo y pensamiento, que se provienen del diablo. Así el diablo domina el mundo entero, ¿verdad?, por los pensamientos engañosos y deseo de la carne, deseo de ojo, vana gloria de vida. Por tener deseo, diablo domina el mundo entero. Pedro, uno de ellos, que son dominados por el diablo, por los deseos y pensamientos. Cuando el Señor dijo una palabra total diferente al pensamiento de Pedro, ¿verdad?, pum, sale, ¿verdad?, un pensamiento diferente a la palabra.
Porque el Señor dijo algo muy ilógico, porque estamos cansados, estamos lavando a la red para otro día para pescar, pero ahora ya volvimos del mar toda la noche trabajando aquí. Otra vez, ir al fondo del mar y echar la red, no, Señor. ¿Sí o no? Cuando uno desobedece, tiene su razón de desobedecer. Pedro tiene también. Por eso cuando el Señor dijo así, ¿verdad? Verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, quiere decir, maestro, parece que te he equivocado, ¿no? Así, ¿verdad? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahí después viene importantísima cosa, ¿eh? Que más dice más, cambia su mente, niega su pensamiento, dobla su experiencia, quiebra su razón. No, Señor. Así que tú dices, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más. Sin embargo, en tu palabra echaré la red. Ahí nace el milagro. Yo pienso esto, pero tu palabra dice otra. Pero negando mi pensamiento, desechando mi pensamiento que me ha convencido, pero voy a botar mi pensamiento, seguir tu palabra. Ahí nace el milagro. ¿Por qué no ve testimonio milagroso del Señor? Mucha gente sigue en su propio pensamiento que es débil. Está sujeto a su pensamiento, no sujeto a la palabra de Dios. Por eso ahí se ve una actitud para bendición enorme. Hemos estado trabajando toda la noche. Nada hemos pescado más. Pero, sin embargo, en tu palabra, ahora negando mi pensamiento, mi experiencia, mi razón, ¿verdad? Mi cansancio, todo negando. Más en tu palabra echaré la red. Ahí está el poder, ¿sí o no? ¿Usted no ve? Cada vez que Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, se hizo en este universo completo. Detrás de la palabra de Dios hay poder y autoridad. En la tiniebla Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esa palabra es la creadora de todo. Ese creador encarnado ya está frente de Pedro. ¿Quién está? El creador del universo. Pero en un cuerpo bien humilde, cuerpo bien chiquitito, no atractivo para nada. Cristo no era guapo, ¿eh? Yo soy más guapo que Cristo. ¿Entiende? Porque Cristo no era para nada guapo. Desatractivo, chiquititos, flaquitos. Así que no hay nada de atención, ¿verdad? Llamativa en Cristo. Por eso todo el mundo lo menospreciaban, dice. Hasta desechado como si fuera leproso, ¿verdad? Que se han tratado inmundo, así fueron. Muchos que trataron a Cristo, ¿verdad? Así. Por eso alguna pintura aparece, ¿verdad? Algún guapo, ese no es Jesús. Eso es como actores. No Jesucristo. Figura, apariencia de Cristo, ¿verdad? Absolutamente fea. Por eso ya ante la presencia de Pedro se encuentra Cristo con cuerpo chiquitito, flaquito, ¿verdad? Paquitos, no para nada atractivo, pero te ves cuando escuchando la palabra, ¡guau! Esa palabra poderosa. Se siente muy bien, ¿verdad? Por eso ese día Pedro escuchando primero en público, juntamente con ese, ¿verdad? Multitud. Ahora Cristo personalizado habla Pedro. Simón, Pedro, ¿verdad? Echad la red fuera. Apoga dentro del mar, echad vuestra red para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche, nada hemos pescado, pero en tu palabra, sin embargo, en tu palabra echaré la red. Y ahogando su barco, ¿sí o no?
Cristo como estaba montado, ¿verdad? Sentado en la barca de Pedro, juntamente con Pedro viaja, ¿sí o no? Pedro boga dentro del mar. ¿Cristo está contento o no? Sí. Ahora Pedro, tú vas a ver mis milagros, mi poder. Tú vas a, ¿verdad?, encontrar la salvación que está escondida en mi palabra. Tú respeta mi palabra, entonces tú vas a ver esa bendición. Cristo viajando junto con Pedro, que estaba bogando dentro del fondo del mar, ¿verdad? Pues acá dice, capítulo 5, versículo 6. Habiendo hecho, dice, ya, tal como el Señor mandó, como también Pedro dijo, en tu palabra echaré la red, habiendo hecho. ¿Sí? Lo que contestó ante Cristo Pedro, ¿verdad? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, dice. Echaron red y jala, otra cosa. Toda la noche, ¿verdad? La red se venía muy fácil. ¡Puf! Se venía, ¡puf! Así fácil, ¿verdad? Ese día, esa mañana, según la palabra de Cristo, echaron la red, jalando no se viene. ¡Wow! Esa vibración. Montón de pescado ya está, montón de peces está ya así atrapado en la red. No viene esa red. Súper contento, ¿sí o no? Y llama a sus amigos. Compañero, por favor que vengan, ayúdeme. Quedaré yo jalando esa red, ¿verdad? Se llenan, dos barcas se llenan de pescado. Casi se hundiesen. Eso es lo que ocurrió, ¿verdad? Versículo 6. Habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ¿está contento? Viendo esto, Pedro está súper feliz. ¡Wow! Ahora yo puedo llevar dinero para mi esposa, para mis hijos. Yo puedo comprar comida, yo puedo comprar ropa, yo puedo comprar mucho que ocupa mi familia. Contento. Está en esto. Va bien, Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, dice. Porque su punto de vista está muy dirigido hacia la cosa espiritual, ¿verdad? No material, no carnal. Por medio de este milagro de pesca, ¿verdad? Su corazón se refleja ante Dios. ¡Wow! ¿Quién es Él? Aunque el cuerpo se ve muy humilde, flaco, chiquito, ¿pero qué? El que está adentro, ¿quién es? Hasta manejar los peces del mar, ¿quién es Él? ¿Él no es Dios? ¿Cómo puede estar todos los peces? A los cuales estaba buscando toda la noche, ni uno llegó a mí, pero por su palabra se vienen todos peces, atrapados en mis redes, se viene acá un montonazo llenando dos barcas. En mi vida nunca hubo pasado esto. ¿Cómo ahora yo veo esto? ¿Quién es Él? En el corazón de Pedro, ya llega, ¿verdad?, entender quién es el que está frente de él. Cambia su tono, ¿sí o no? El que había llamado Pedro a Cristo maestro, ahora cambia su tono. Señor, dice. Señor. ¿Sí o no? Capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón cayó de rodilla ante Jesús, diciendo, apártate de mí. Señor, porque soy hombre pecador. Ahí viene el primer día de encuentro de Pedro con Cristo. ¿Me explico? Si hubiera pasado este paso, ¡guau! Pescado, mucho pescado, ahora soy rico, voy a vender todo, voy a hacer mucho dinero, voy a comprar mi casa, mi carro, voy a regalar un montón de cosas a mi hijo, a mi esposa. Si hubiera pasado, Pedro no tiene primer día con Cristo. Toda esa cuestión final, reflejando por su espíritu, corazón, su conciencia de Pedro ante presencia de Cristo, ¿verdad? Postrado, arrodillado, ¿verdad? Señor, él confiesa, apártate de mí, porque tú eres Dios santo, yo soy pecador.
Verso 9. ¿Por qué? Por la pesca que habían hecho, el temor le se había, ¿verdad?, apoderado de él y de todos los que estaban con él. Igualito, ¿verdad?, que otros compañeros que ayudaban a Pedro, se pasaron igual. 10. Y así mismo de Jacobo y Juan, y hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ¿qué dijo? No temas, al que está temblando, ¿verdad?, por su pecado. Al que confesó, Señor, apártate de mí, tú eres santo Dios. Según la promesa, tal como estaba escrita en la Biblia, un día el Dios va a venir encarnado para salvarnos. No, tú eres Dios que vino encarnado, Mesías, ¿no? Pero soy pecador, Señor. Yo, ¿cómo podría ponerme mi, verdad? Mi ser ante su presencia, santísima. Por favor, apártate de mí. Soy pecador, soy malvado, soy hombre malo, maldísimo, maldito soy. Ahí viene una palabra tan hermosa. ¿Qué dice? Al que está temblando por su pecado, Señor, ¿qué dice? No temas, dice. Pedro, no temas. No temas, ¿qué significa? Al que está temblando por su pecado, no temas. Ustedes leyendo la Biblia, ¿verdad?, siempre pueden ver. Dios nunca condenaba a ningún pecador. Porque Cristo vino para ellos. Cristo, Dios sujetó a todo en la desobediencia. ¿Cómo no va a pecar? Obviamente, uno debe ser presentado ante Dios, ante Cristo, siempre pecadores. Pues a los pecadores nunca regaña, pero a los justos falsos regañaba un montón. Señor directamente le consuela. No temas. ¿Sí o no? Porque tú no vas a morir por tu pecado. Yo muero en tu lugar por tu pecado. ¿Por qué? Como que Juan Bautista me testificó, ¿sí o no? Testificó ante todo el pueblo, ¿sí o no? Ante todo el mundo declaró. Así que Juan predicó del bautismo de Jesús, en que Cristo fue bautizado, ¿sí o no? He aquí, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Cristo, ante la presencia del Padre Dios, como Cordero de Dios que quitó pecado del mundo, Pedro, tu pecado en mí. Mujer adúltera, tu pecado en mí. Mujer samaritana, tu pecado en mí. Mateo, tu pecado en mí. Zaqueo, tu pecado en mí. Yo muero en vuestros lugares. Yo, Mesías, como Cordero. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Que ha dado a su unigénito, nos ha dado como, como Cordero. De tal manera Dios amó al mundo, como Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, como, como Cordero. Que carga nuestro pecado y muere en la cruz como Cordero para matadero. Para esto vino Cristo. Como dice Isaías capítulo 53, verso 5, ¿qué dice? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Verso 6, ¿qué dice? Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7, afligidos. ¿Sí? Angustiado y afligido fue llevado como cordero. Enmudecido, ¿verdad? No abrió su boca, dice. ¿A dónde fue llevado? Como cordero a matadero. Así Cristo fue llevado a matadero, ¿verdad? Por eso en el medio de camino para matadero, donde morir Cristo, encontró Simón Pedro, ¿verdad? No temas, ¿qué significa? Tu pecado en mí, tú no vas a morir, yo sí. No temas. Hasta ahí estamos, ¿sí o no? Encontrando con esta verdad. Oh, Cristo murió por mí, final, ¿sí o no? Pedro vio la muerte de Cristo, aunque no se acerca, porque se escapó. Estaría llorando, ¿sí o no? Señor, muere por mi pecado. Mujer adúltera, ¿qué dice? Viendo la muerte de Cristo, Cristo muere por mi pecado. Zaqueo, mirando a Cristo que está muriendo, por mi pecado Cristo está muriendo. ¿Sí o no? Todo igualito ellos expresan esto. Debe algo muy importante, Señor, dice, ya vemos. Ya Pedro, primero la palabra que escuchó de Cristo, ¿verdad?, de su persona, no temas.
que dice, desde ahora serás pescador de hombre. Desde ahora, dice, desde ahora serás pescador de hombre. Tú, con mi palabra, según mi palabra, pescaste esta enorme cantidad de peces. Ahora tú, según mi palabra, ¿verdad? Tú pescarás, ¿a qué? A los hombres. Un hombre vale más que universo. Un alma vale más que universo entero. Ahora tú pesca, no a los peces del mar, sino a los hombres del mar de Satanás. Muy importante. Pedro, siendo ahora salvo, fue nombrado por Cristo, ¿qué? Pescador de hombres, ¿sí o no? Pescador de hombres, ¿dónde tiene que estar? Pescador, ¿dónde tiene que estar? En el mar. Ahora nosotros ya tenemos que entender, ya siendo justo, renacido, ya nueva criatura con función de pescador. Pescador tiene que estar en el mar. En el mar, pescador, ¿cómo tiene que estar? ¿En qué condición? ¿Dentro del mar o fuera del mar? Fuera. Estando en el mar, fuera del mar tiene que estar. ¿Cómo puede estar un pescador dentro del mar y fuera del, del mar? ¿Cómo? Vamos a ver. Pues ahora, Señor, está hablando algo también muy importante. Acá San Marco, poquito vemos. San Marco, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1, versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Y después que dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Por eso recién donde vimos, ¿verdad? San Mateo capítulo 5, verso 10. Señor dice, no temas, yo te haré pescador de hombre. Pero ahora, Señor, algo más agrega, ¿verdad? ¿Qué dice? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre, dice. Por eso, para ser pescador poderoso que pesca a muchos hombres del mar que ocupa, venid en pos de mí. No temas, suena ya para salvación de Simón Pedro, ¿verdad? Tú pegado en mí, yo por ti, para ti, cancelo en la cruz con mi muerte. Pero tú limpia, libre del pecado. Pero el Señor de fe dice, sígueme en pos de mí. ¿Me explico? Yo te haré pescador de hombre. Ahora, ¿verdad? Haré que seáis, no solo a Pedro, sino a todos que están junto con él, ¿verdad? Llamado por Cristo, seáis pescadores de hombre, dice. Pescadores, tiene autoridad de pescar. Ayer un poquito compartimos, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo. ¿Sí o no? Tenemos esa autoridad para dar visa celestial a los que están dispuestos. Sobre su pasaporte, su corazón, poner visa. ¿Quién tiene esa autoridad? Embajadores. Entonces, nosotros siendo ya pescadores ahora, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar dentro del mar y fuera del mar? Ahí están hablando un poder que se llama la barca. Barca. ¿Barca qué simboliza? ¿La barca? ¿Qué? La barca simboliza la iglesia de Cristo. ¿Amén? La barca simboliza la iglesia. Pescadores tienen que estar sí o sí en el mar para pescar. Pero no puede estar hundido en el mar, pero venciendo, superando el mar. ¿Cómo? En la barca. Un pescador en la barca. Un justo en la iglesia. Esto significa
venid en pos de mí. ¿Cómo nosotros caminaremos con Cristo? ¿Cómo nosotros serviremos a Cristo? ¿Cómo nosotros podremos, verdad, estar junto con Cristo? ¿Cómo? Ahí está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, vamos a ver Efesios capítulo 1. El libro Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo primero, 13. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Está hablando de nuestra salvación, que es por oír, por la fe. ¿En qué? En el evangelio de nuestra salvación. Uno oye y cree, sellado con el Espíritu Santo, renacidos, pescador de hombre. No temas. Antes Simón, ¿verdad?, que estaba temblando por su pecado. Soy pecador, Señor, apártate de mí, no temas. Ahí está hablando, ¿verdad? Pedro ya entiende. Cristo es el que vino hace 2000 años a salvar de su pecado. Cristo murió en la cruz por su pecado. Uno oye, ahora cree, Espíritu Santo está sellado. Ya somos pescador de hombres, ya. Embajador de Cristo. Embajador, ¿dónde tiene que estar para dar visa celestial a los demás? ¿Un embajador fuera de embajada funciona o no? Venga usted a mi casa, yo te doy visa. No suena. Nos vemos en un restaurante. Ay, yo te doy visa. No existe eso. Funciona embajador que esté en la embajada para que funcione, ¿verdad?, su visa. ¿Dónde da visa? No fuera de embajada, dentro de embajada, ¿verdad? Embajador da visa cuando uno se conecte con ella. Pescador pesca. ¿En dónde pesca? Estando en el mar, fondo del mar. Solito no, en la barca sí. Pues ahora, siendo uno justo, renacido, sellado con el Espíritu Santo, ¿con qué debe conectarse? Efesios capítulo 1, versículo 20 dice, la cual, la operación de poder de su fuerza, ¿verdad?, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió toda la cosa. ¿Bajo qué? Bajo sus pies. ¿Sus pies de quién? Por eso, sometió toda la cosa bajo sus pies. ¿Pie de quién? De Cristo. Pero acá dice un secreto muy grande. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La cual, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cabeza de la iglesia es Cristo. Cabeza de la iglesia no es pastor. ¿Entiende? Pastor son servidores. Según su don de pastoreo, sirve al Señor como sirviente, como servidores. Pero cabeza de la iglesia es solo Cristo. Amén. Pues cabeza y cuerpo y pie. Pie debajo del cuerpo, sí o no. Pero los pies de la iglesia, cuya cabeza es Cristo, está sobre todas. ¿Quieres ser sabio? ¿Cómo vencer el mar? ¿Cómo pescar a los hombres del mar? Juntamente con la iglesia en la barca, suena muy bien, poderosamente. Por eso, aquí, ¿verdad?, siendo nosotros pescadores en la barca, siendo pámpano en la vid, llevamos frutos, siendo oveja dentro del rebaño del pastor, seguro.
y se multiplica. ¿Me explico? Siendo piedra viva, pegado, unido con otra piedra, ¿verdad? Se forma casa de Dios, templo. Solito nunca funciona. Siendo piedra viva, renacida, solito, solo piedra. Pero se une con otra piedra, se hace templo de Dios, casa de Dios. Solo ramitas se caen de la vid, se pisotean por toda la bestia que anda en un lado, otro lado. Se seca y no puede hacer nada. Pero se quedan con la vid conectada, ¿verdad? Esa rama. Conectado ese pámpano con la vid. Se ve arriba, ¿sí o no? Y da buena sombra. Flores, frutos. Mucha gente mira arriba, admirando, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué lindo! Muy buena sombra, muy hoja verde, ¿verdad? Bien verde. ¡Wow! Fruto muy dulce. Un pámpano pegado con la vid está arriba de todo, ¿sí o no? Muchos que andan, mira, admira arriba, ¿verdad? ¡Wow! Dulce fruto, uva, esa uva muy dulce. Y dando sombra uno puede descansar debajo de pámpanos que están conectados con la vid. Solito pámpano caído se pisotea por toda la gente y animal que pasan por ahí. Un pescador fuera de la barca está hundido. Aunque sea sumo discípulo llamado Pedro, intentó caminar sobre la faz del agua, ¿sí o no? Se hundió. Al final él grita, ¡sálvame! Ese salvarme no está hablando perdón del pecado, ¿verdad? ¡Sálvame! ¿De qué? De este peligro, de esta circunstancia en la cual está ya bien hundido Pedro. ¡Sálvame, Señor! Vamos, aquí. San Mateo, capítulo 14. San Mateo, capítulo 14. Versículo 28, San Mateo, capítulo 14, verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos, ¿cuál? Jesús y Pedro, ¿verdad? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Así dice. Pregunto, ¿por qué se convirtió Pedro en hombre de poca fe? ¿Ah? Señor, nunca dijo esa palabra a todo que está sentadito en la barca. Juan, hombre de poca fe. ¿Eh? Andrés, hombre de poca fe. ¿Por qué nunca dijo Señor esto? ¿Por qué a Pedro sí? Parece que Pedro tiene mayor fe, parece, porque intentó caminar solito. Pero el Señor se acerca a él, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste así? El Señor regañó a él. Aquí, Señor, están hablando del secreto. Del poder, que es la barca. En el agua del mar, muchas aguas. ¿Dónde pesca? Muchos peces, solo no funciona. ¿Cómo vencer la tempestad del mar? Solo no funciona. Con la barca. En la barca, sí. Prevalece contra poder del mar y pesca. ¿Me explico? Solo poca, hombre de poca fe, hunde. Todo que está dentro de la barca no se hunde. Prevalece el mar, aunque viene, sube y baja, ¿verdad? Pero nunca hunde. ¿Por qué? Cristo está en la barca. Nosotros siendo renacidos, salvos, inevitable ir al mar.
El mar es sombra del mundo. ¿Sí? Por eso, aquí Apocalipsis, para que entienda un poquito este punto, ya vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, el libro Apocalipsis capítulo 20. ¿Cuándo viene el juicio final? Sí, capítulo 20 dice, verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte en Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. Ese tiempo, ¿verdad? No hay nada. ¿Verdad? Desapareció la tierra y el cielo completo. ¿Cuándo desaparece la tierra? Obviamente el mar físico o material desapareció total. Pero aquí están hablando un mar, ¿verdad? Ese mar significa la potestad de Satanás. La potestad de Satanás suena como el mal, ¿verdad? El mal. La potestad de Satanás ya no puede agarrar más a los muertos, porque todos los muertos tienen que ser entregados ya ante Dios para ser juzgados. Por eso el mal, la potestad de Satanás entregó los muertos que había en él. Pues el mal en este caso, la potestad de Satanás, así puede entender. Y capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Así que la potestad de Satanás ya no existe más en el reino eterno donde viviremos con Dios para siempre. No hay Satanás ni potestad de él, porque Satanás será echado en el fuego donde él sufrir para siempre, ¿verdad? Por eso el mar simboliza la potestad de Satanás. Aquí vamos a ir a Salmo 107. El libro Salmo 107. Versículo 23 dice, Salmo 107, verso 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló, le hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos por la ola, dice, ¿verdad? Por tempestad viene ola alta y baja, ¿verdad? Sube a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mar. Y tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia es inútil. Porque en el mar, como nada uno. Un día yo compartí con el profesor de Universidad Mariana, ¿verdad? Donde están desarrollando muchos marianos. Hasta como capitán del barco gigante grande. Un profesor escuchaba la palabra. Él estaba contando. Esa universidad propia tiene su propio barco gigantesco. Cada estudiante al graduarse siempre viajan todo el mundo por 6 meses. Toda parte del mar, ¿verdad? Y 5 continentes. De vez en cuando ellos encuentran una ola, dice. Ola gigantesco viene. Su barco demasiadamente grande en la tierra, ¿verdad? Pero en el mar se suena como una hoja caída, dice. Una caída. Una hoja caída como nada. Cuando se vuelca, así todo muere. Pues se hace tan chiquitito, dice, en el mar. Está hablando de esto. Nosotros para pescar, ¿dónde tenemos que estar? ¿Dónde tenemos que estar? Para pescar en el mar tenemos que estar. Tenemos que confrontar con la tempestad del mar. Contra la potestad de Satanás. Eso es guerra espiritual, es. Ganar alma, un alma más, esto es gran negocio de Dios. Pero en la casa no. Aquí en la iglesia sentadito tampoco. Tenemos que ir al mar, ¿sí o no?
Pero ¿cómo vencer la tempestad de Satanás? Estando en la barca con el capitán llamado Jesús. Ahí viene seguridad. Aunque viene sube y baja, siempre uno puede pescar. Y puede encontrar la manifestación de Dios, ¿verdad? Por eso, ahora nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo ya navegarnos juntamente con la iglesia. Sube y baja, siempre en la barca. Como solito Pedro intentó caminar sobre la faz del agua del mar, sí o sí se hunde. Pero uno que está en la barca, sí o sí vence. Amén. Ahí pescamos. Por eso ahora, en estos días, tanta perversidad se encuentra en el mundo. Ustedes observando bien en el mundo está loco, ¿sí o no? ¿Cómo que está tan loco? Donde el diablo domina, mucha gente calcula totalmente equivocados. En el mundo, ¿qué es lo que vale más? El oro. En el mundo, ¿qué es lo que vale menos que todo? ¿Qué? ¿Qué no vale nada? Vamos a ver un poquito acá. El libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis. Vamos a ver. Capítulo 17. No, 18 sería 18. El libro Apocalipsis, capítulo 18, versículo 11. Si yo leo. Y los mercaderes de la tierra lloran, hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Mercadería de qué? De oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura y de seda, de escarlata, de toda madera olorosa y de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, ovejas, caballos y carros. Y esclavos, ¿qué más? Almas de hombre. Último precio. Último precio, alma de hombres. Este es el mundo tan perverso. Así se calcula. Algunos dicen, ni existe alma, dice. Así, ni precio, ni mínimo, ni cinco vale. No existe alma. Menospreciada total alma de hombres. En primer lugar, oro, ¿verdad? Plata y diamante, un montón de cosas. Y, pero último, último, último de todo, almas de hombre. Cristo, ¿para qué vino hace 2000 años? Para salvar nuestras almas. Según el punto de vista de Dios, un alma vale más que universo completo. Un día desaparece esta tierra, donde están construyendo toda la cosa, ¿verdad? Toda la vida, con todo esfuerzo, un día desaparece. Y el cielo completo. Pero ni un alma desaparece. El foco de nuestro Señor sobre un alma. Porque vale más que el universo completo. Aunque en el mundo donde el diablo domina, ¿verdad? Con toda mentira, bien menospreciada. Pero según el punto de vista de Dios, un alma vale más que universo, vale más que todo oro, vale más que todo diamante. Amén. Para pescar a un alma más, necesitamos poder, autoridad. Solo no, juntamente con la iglesia, perfectamente funciona. Para ganar alma, muchas almas para Cristo. Amén. Sí, como embajador de Cristo, como pescador de hombre, Señor nos nombró ya. Usted tiene que liderar, ¿verdad? A su vecino, a su gente, a su familia,
en su trabajo a todo su compañero. Usted tiene que liderar con toda autoridad del Señor para rescatar alma. Si no, ellos se pierden. Usted es justo, llamado por Dios, pescadores. Ustedes tienen que pescar a ellos. Amén. Debe tener esa autoridad en su vida. Sí, hoy hasta aquí. Vamos a compartir. Oremos. Muchas gracias, Señor, por su gran amor que nos alcanzó, salvándonos una vez para siempre con su sacrificio por medio de su misericordia. No jamás por nuestra justicia de obra que hubiéramos hecho. Absolutamente todo lo que hicimos ante Cristo era malvado, pecado nada más. Todo lo que hacíamos nosotros fuera de Cristo suena como pecado, para condenación únicamente. Pero ahora en Cristo Jesús, Señor, nos levantó como sus embajadores, como sus pescadores de hombre, para poder pescar a muchos. Pero ahí ocupamos, Señor, gran autoridad y sabiduría. Solito no funciona, pero juntamente con la iglesia uno puede pescar con toda seguridad y poder. Y ahí Dios manifiesta con gran autoridad para rescatar a muchas almas. Todos los apóstoles, hasta volver ante la presencia de Dios, ellos caminando con la iglesia y por el evangelio sacrificando su tiempo, su vida, su energía, hasta su cuerpo y vida. Y final, martirizados, ellos ya fueron, ya partidos de esta tierra. Así que nosotros también seguimos, Señor, este hilo, para poder servir al Señor juntamente con la iglesia, rescatando almas. Porque aún alrededor de nosotros, ¿cuántas almas aún están bajo la potestad de Satanás, hundido en pecado, aún vive esclavizado bajo dominio de Satanás? Ellos todos ocupan libertad que viene por el Evangelio de Cristo. Ayúdenos, Señor, que caminemos junto con la iglesia, bien unido con ella, pescar a muchas almas para Cristo, Señor. Gracias, Señor, por todo y bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas en la iglesia en Liberia, para que crezca muy bien, que lleve muchos frutos para la gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.